Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a la primera de las dos demostraciones jugables de Resident Evil 8, Village. Hoy vamos a empezar con la primera de ellas, la demo que transcurre en el pueblo. Y ya sabéis que dentro de una semana exactamente, el próximo domingo, tendremos la demo del castillo, ¿vale? Así que, bueno, ya tenemos todo listo para empezar. Así que vamos a empezar con la demo de la aldea. Vamos a ir primero a opciones, ¿vale? La vibración del mando yo la quito, ya sabéis que no me convence mucho. Y en sonido, voces, todo está muy bien. Auriculares, virtual surround, sí, vale. Vamos a configurar pantalla, trazado de rayos, sí, perfecto. Jugabilidad, asistencia al apuntar, vale, eso de momento lo dejamos. La cámara tampoco la voy a tocar de momento. En idioma, idioma de las voces, español, perfecto. Subtítulos, sí. Vale, datos de juego, compartir datos de juego, no es necesario. Perfecto. Bueno, pues ya veis, un contador de 30 minutos en la esquina superior derecha. Desde que empecemos a jugar tenemos 30 minutos, hasta donde lleguemos. Realmente no sé cuánto contenido hay en esta demo de Village, o Village, o Resident Evil 8, a partir de ahora. Creo, tengo entendido, a ver, vamos a ver por aquí. Creo que son unos 8 gigas, me parece lo que hay instalado en el juego, a ver. Eran, sí, 8,85 gigas, con lo cual, hombre, no creo que esté el juego completo, ni mucho menos, pero habrá algunos que en 30 minutos intenten batir récords, pues no lo sé. Veremos a ver hasta dónde son capaces de llegar. Yo ya sabéis que juego tranquilo, sí, es verdad que si hay algún documento, como en esta demo, estamos un poco limitados por el tema del tiempo, me lo voy a saltar. Por lo demás, vamos a jugar normal, venga, y es normal, por supuesto. La demo está limitada a 30 minutos de juego, esta demo solo puede jugarse con conexión, no es posible guardar o cargar partidas. Todo ok. Rose, la hija de Ethan, ha sido secuestrada. Su búsqueda le lleva a una extraña aldea. Tras merodear sin rumbo durante un tiempo, se encuentra con una anciana. En la vida y en la muerte, damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? ¿Me escucha? Eres tú, el padre de la niña. ¿Niña? Espere, ¿habla de Rose? ¿Está aquí? ¡Rose! ¡Rosie! Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! No. Espere. ¿Y Rose? ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana. Pronto volverán. ¿Rose está aquí? Vale, encuentra a Rose. Muy bien, nos movemos con el analógico izquierdo. Giramos cámara con el derecho. Uf, vale, vamos a empezar a mirar. A ver. Vale, con el panel táctil tenemos el mapa. Plaza de la Doncella, se llama este lugar. Muy bien. A ver, vamos a investigar todo lo que podamos por aquí. Mucha nieve, Ha vuelto a mencionar a Madre Miranda. Esa debe ser la que parte el bacalao aquí. Lo que pasa que es que no se sabe mucho de ella, Flores. Por cierto, la voz de Ethan es la misma de Resident Evil 7, Han mantenido los actores de doblaje. Vale, a ver. Fluido químico. Vale, con triángulo accedemos al menú. Tenemos un menú inventario, ¿vale? Que podemos, como pasaba en Resident Evil 4, ya lo hemos venido comentando, ¿vale? Colocar nuestras cositas así. Esto viene a ser lo que es el maletín típico, ¿vale? Medicamento, ¿vale? Para girar, L2 o R2. Vale. Lo colocamos ahí, perfecto. A ver, examina los objetos que puedes crear. Examina. Medicamento que cura todas las heridas. La fórmula cauteriza heridas abiertas y restaura el organismo dañado. Vale. Vale. De momento no tocamos nada. Vale. A ver, la pregunta es... Con pistola, sí. 10 de 10. A ver... Por aquí, muebles. Bueno, como veis, es un entorno muy parecido al de Resident Evil 4. Un entorno, a ver, rural. Una cerradura fácil de forzar.
Imagino que ahí necesitaremos una ganzúa o algo por el estilo. Vale. Vale, apuntarle L2. Imagino que disparar R2. Que no le voy a dar para no gastar balas. Vale, pues ahí de momento no podemos hacer nada más. Vale, según el mapa... ¿qué nos dice ahí? A ver, vamos a acercarnos. ¿Cómo se va esto, el control del mando. A ver. Si doy con la tecla, ganzúa, vale. Nos pide una ganzúa para abrir el cajón, me lo he imaginado. Vale, bueno, pues esto es la aldea, ¿no? La aldea. Y allí se ve el castillo. Vale. Que recordar que la siguiente demo... Se llama SIG, el castillo, estará en el canal en una semana, 7 días después de esta. Cerrado por dentro, por ahí no podemos pasar, vale. ¿Hay algún botón para correr? Sí, el L3. Vale, aquí veo ovillos de lana de colores. ¿Qué es eso? Pólvora. Pólvora. A ver, ¿cómo era? El triángulo, el menú. Pólvora, objetos... Ah, mira, aquí podemos crear objetos, ¿vale? Medicamento con fluido químico y hierba, ¿vale? Podemos crear munición de pistola con pólvora y chatarra, ¿vale? Que no tengo. Necesito 2 de pólvora y 2 de chatarra y tengo 1 de pólvora y ninguna de chatarra, ¿no? No, 1 y 1 tengo, ¿vale? Lo viene abajo, ¿vale? Sí, está chulo el menú como lo han dejado. A ver... Esto es... Un carro, un camión o algo así. Bueno, no se puede pasar por ahí. A ver, ¿qué es eso que hay ahí? Que está pegado con cinta. Necesito algún tipo de objeto. Vale. Una palanca seguramente o algo así. ¿Puedo pasar por aquí? No. Por esa puerta tampoco. A ver... ¿Y esto? ¿No puedo abrir? No, no abre. Chatarra, vale. Pues solo me faltaría una de pólvora para crear munición de pistola. Vale, esta estatua tiene algo. Parece una valquiria, ¿no? Con el escudo y la espada. Vale. Creo que no me he dejado nada, ¿no? Cerrado por dentro. Plaza la doncella. Vale, ahí no puedo entrar. ¿Qué es este pequeño... esta pequeña casa? Ahí me dice el símbolo de un candado. Vale. Sí, te marca lo que es importante, ¿eh? Te lo marca en el mapa. Vale. Por ahí no puedo pasar, pero por aquí... No, ahí tampoco podía. Vamos por aquí. A ver, ¿qué pone? Castillo Dimitrescu, en esa dirección. Vale. Correr L3. ¿Y esto qué es? Interactuar. Ofrecemos estas cabras protectoras para proteger a esta aldea y a sus habitantes. Quien quiera que la rompa sufrirá la ira de la Madre Miranda. Bueno, pues como nosotros estamos aquí para joderle a Madre Miranda... Eso es. ¡Qué tacto tan extraño tiene el gatillo! A ver, un momento. ¡Qué tacto tan extraño tenía el gatillo! Venga, vamos con el cuchillo de momento. Por aquí. ¿Se pueden leer las lápidas? Parece ser que no. A ver. Ahí hay algo que brilla. Cerrado. No puedo entrar. Nada por ahí tampoco. Joder, pues no hay nada en ningún sitio, ¿no? Mira. Hierba. Hierba verde, ¿eh? Clásica la saga. Crea medicamentos. Abre el inventario para crear medicamentos. A ver, era aquí, en el menú de creación. Mira, puedo crear uno de vida. Utilizando una hierba y el fluido químico. Pues venga. Objeto creado. Vale. Lo que no sé si hay un botón de acceso... A ver, acceso rápido para usar los medicamentos. R1. Perfecto. Sin tener que pasar por el menú. R1. Castillo Dimitrescu. Está la puerta del castillo. Supongo que lleva al castillo. ¿Qué es eso? Objetos claves. Me pide algo. Un medallón o algo. O un blasón o algo así que encaje ahí. No tengo. Así que media vuelta. Vale. ¿Puedo entrar por aquí? Sí. A ver... Hemos encontrado una hierba verde entre las tumbas. Si hay una, puede haber alguna más. A ver. Vale, por ahí... Cementerio.
Vamos a mirar, a ver. Mucha exploración tiene el juego. Eso me gusta, me gusta. Mira, ¿no serán esto lo que hay que poner ahí? No. Ah, una llave. Una llave que no tengo. Muy bien. A ver. ¿Y esto? Será la misma palanca que hemos visto antes, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a entrar en esta casa, de momento. Entremos. Y esto es... A ver... ¿Qué pone? Iglesia. Vale, imagino que los sitios donde está en rojo es porque te has quedado algo por hacer. Vale. A ver, la iglesia. A ver qué tenemos aquí. El libro de la doncella. Vale, esto habrá que ponerlo en la puerta, imagino. Objetos clave. Un relieve con la imagen de una hermosa doncella. Bueno, doy por hecho que ponerlo ahí. Bueno, aquí tenemos a Dimitrescu. Vale. Y esta debe ser la de la que no se sabe mucho. De la que no se sabe mucho, que solo se han visto, pues eso, imágenes. Mira, ahí está Heidemer también. A ver, esto es la iglesia aquí, Luisas, ahí. Cuando el desastre se cierne sobre la aldea, buscad los relieves. Uno está a cargo de la iglesia, el otro lo tiene Luisa Lonescu. Vale, y por ahí, ¿qué me pide? Vale, a lo mejor por ahí puedo pasar. Vale. Bueno, sigamos. Creo que aquí de momento no hay nada más que hacer. Podría poner el emblema, pero es tontería, ¿no? Total, si no tengo el otro, no va a servir de mucho. Vale, a ver, según el mapa, tengo esa salida, pero no he mirado por esta zona de aquí. Vamos a, antes de seguir avanzando, vamos a mirar. Me gusta que haya mucha exploración, ¿eh? Vale, ahora según estoy, justo a la derecha. Ajá, por este camino. ¿Qué pone? Fuerte, cementerio y el molino. Vale, aquí hay algo para coger. Nada. Vale, a ver. Interactuar. Una llave me pide. Una criatura de 6 alas. ¿Están empujando la puerta o soy yo? Pues, pues ahí de momento no, no puedo pasar. Bueno, pues yo creo que aquí está todo explorado. Así que... Solo nos queda una ruta, ¿no? Que sería por aquí. Vale. A ver, espérate. No he mirado tampoco por ahí. Pues eso lo voy a hacer. Para cambiar de arma... Vale. Para recargar, cuadrado. Genial. A ver... Vale, por aquí no puedo pasar. Y yo quería ir ahí. Con lo cual me toca dar la vuelta. ¿Qué es eso? Cobertizo. Saco de harina. Golpéalos para cegar a enemigos cercanos. Anda. Y esto es... Puedes bloquear puertas con estanterías. Mantén. Genial. Vale, pues si entra alguien. A ver qué hay aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿Esto qué es? M1897. Vale. Sí, señor. Vale. Los gatillos, ¿cómo cambia cuando cuando tenemos en la escopeta, tío? ¿Cómo mola esto de los gatillos? Una mina. Abre el inventario y registra armas. A ver, vamos a ver. La mina la tengo abajo. Vale. Con triángulo, ordenar. A ver. Lo que yo quiero saber es cómo asignarla en un punto concreto. A ver, ¿me dice eso qué es? A ver, no. Vale. Vamos a ver. ¿Un disparo nada más de la escopeta tengo? Vale. ¿Equipar? No. Es que yo lo que quiero ver... A ver, yo lo que quiero ver es que me deje equiparla en otra posición que no sea esa.
Me parece que era... A ver, dejándolo pulsado... No. Acceso rápido, será. Sí, eso es. Vale, me pongo la escopeta abajo y la mina ahí a la derecha. Y la pistola me la voy a poner arriba. Acceso rápido, ahí. Vale. Yo creo que el cuchillo ni me lo voy a equipar. Desequípalo. Eso es. Vale, arriba... No. Leche. A ver. ¿No me deja desequiparlo? No. No me deja desequiparlo. Leche. Acceso rápido, pero no, no me deja. Una vez que ya está, no hay manera. Bueno. Pistola arriba. Vale, he oído un ruido por aquí. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Puedes agacharte, Ethan? No, no hay un botón para agacharse. A no ser que sea... Sí, este. Vale, perfecto. Mira. A ver, ¿qué es eso, tío, que hay ahí? Es una casa que... Tiene una entrada que está rota. Bueno. Coger... Eso es, escopetita. Muy bien. Un disparo, pero bueno, menos en nada. Lo que pasa es que a lo mejor ya tengo para hacer munición, puede ser. No, munición de pistola, sí, munición de pistola puedo hacer. Pero de escopeta no tengo nada. Bueno, pues tiremos con la de pistola. Venga, eso. No sé si en cualquier momento me pone el contador. Sí, me quedan 15 minutos, chicos. ¿Eso qué es? Pólvora. Vale, yo tengo que cruzar hasta esa casa de ahí, que es la de... Bueno, vamos a pasar corriendo, yo creo que va a ser mejor. A ver, ¿no hay nada? Algo se mueve. Vamos a pasar rápido corriendo. No veo nada, no veo nada. ¡Uy! No sé qué era eso. Vamos a meternos. ¿Puedes entrar? Sí. Cierra la puerta, por favor. ¿Qué haces aquí? Quieto ahí. Por favor, no nos hagas nada. Vale, tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Shh, silencio. Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. Vale, tengo claro que tenemos que ir a casa de Luisa. Pero... Es que no sé si le armé a tiros con lo que haya sido eso, que no sé qué era. ¿Qué es eso que hay allí, tío? A ver... ¡Hostia! ¡Se mueve! La virgen, ¿qué es eso, tío? Aguanta, es un troglodita, tío. Un cavernícola de estos. A ver, cavernícola. Tenemos que hacer algo. A ver, aquí no entra, el cavernícola. Toma. Joder, hay más de uno. Ahora. Oye, ¿no se le puede matar a este? Por cierto, hay que configurar. Ya no lo voy a hacer porque es la demo, pero se ha ido, ¿no? Se mete un escopetazo. Vamos a hacer... ¡Toma! ¡Critical! El cavernícola hace el puñetar. ¿Dónde está el otro? Ahí. Bueno, ahí la estáis viendo. Primera fila. ...12 balas. Pues creo que lo puedo tumbar. Mira, han soltado. Suelta un objeto. Se va muchísimo el control, ¿eh? Tenía que haberlo configurado, la sensibilidad. Esto hay que configurarlo, si no va a ser una locura. A ver qué me dejas. Hierba. Toma.
Inventario. ¿Qué me ha dejado? Ley ponía. Vale, imagino será el dinero. Sí, 200. ¿Hay más? Ya está, ¿no? Eran dos. Vale. No puedo abrir ahí. A ver, debería cotillar un poco por aquí, a ver qué veo. Aquí tiene que haber cosas. Chatarra. ¿Hay más? Hay más, ¿eh? Y no tengo munición, me quedan cuatro balas, así que no voy a hacer tonterías. Ya me he liado un poquito a tiros con ellos, ya sé que aguantan un huevo, ¿vale? Vamos por aquí. A ver. Munición de pistola, muy bien. A ver, por aquí no hay nada más. ¿Dónde está la casa de Luisa? Es esto, me parece, ¿no? Pozo. ¿No es esto la casa de Luisa? Pues si no es la casa de Luisa, no sé dónde cojones está la casa de Luisa. Por ahí no puedo pasar. Mira. Pólvora. Por aquí será. Esto es la casa de Luisa, ¿no? Venga, a ver. Esto parece un baño, ¿no? A ver, ¿qué hay aquí? Fluido químico. Cogemos. ¿No tengo para poner luz? No. Eso, pistola, que es lo único que tengo. La escopeta, a corto alcance, ya sabéis que es demoledora. Pero claro, solo tiene un disparo, así que un poco difícil, ¿eh? A ver. Interactuar. No, ahí necesito algo que me abra eso. O sea, una llave o algo así. Vale, no hay nada por aquí. Qué curioso el tacto que tienen los gatillos cuando disparas, ¿eh? Se endurecen mucho. Es que esto hay que verlo. Hay que sentirlo, chicos, ¿eh? Venga. Tengo que ayudar a entrar a esos dos. Pues entonces tendré que abrir aquí, ¿no? Vale. Vamos, ahora. Venga. ¡Deprisa, deprisa! Ya era hora. Oh, de nada. No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo, ¿verdad? Mejor que ahí fuera, seguro. ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... ¡Nadie! ¡Ven! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que entrar! Vale, vamos a ver si podemos abrir la puerta, o sea, a patadas. ¡Hola! ¿Hay alguien? A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! Julian, cálmate. ¿Quién es? ¡Un amigo! ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian, déjanos entrar! No. Olerán la sangre, nos pondrás en peligro. ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Vamos, esta gente son nuestros amigos. Venga, entrad. Venid, por aquí. Tú no eres del pueblo. No, soy Ethan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Si Elena confía en ti, yo también. Entra, Ethan. Espera, voy a ver al resto. Siete minutos, chicos, para la cuenta atrás. Vale, nada. No leo documentos porque quiero ver lo máximo posible. A ver, unas fotos. Esto sí puede ser interesante. Fotos del castillo, ¿no? Y de la aldea. Mira la estatua que hemos visto antes de la Valquiria. Por aquí. Voy. Miraremos la foto luego. A ver. A nivel de ambientación, mola mucho el juego, ¿eh? Me gusta lo que veo. Entra, los demás esperan. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¡Vas a hacer que nos maten! Anton,
Ayudó a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Ethan, siéntate. ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¡Los que quedan! ¡No queda nadie! Un pobre, inválido, una estúpida, llorona, de mierda. ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y un borracho también? ¿Esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. ¿Y mañana? Mañana estaremos muertos. ¡Como su puto marido! ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. ¡A la mierda! ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. Y no dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Le han...? No. No, sigue ahí fuera. En algún sitio. Fue a por ayuda. Sí, sí, eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. Recemos por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Acercaos. Dioses, oíd nuestra voz, juntos como uno en reverencia. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio y esperamos la luz de la alba. En la vida y en la muerte, damos gloria. ¡Madre Miranda! Bien, el té ya está listo. ¿Me ayudas, Elena, por favor? Esa oración la oí antes. Una anciana en el cementerio. ¿La vieja bruja? Está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja, como a nosotros. ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡Padre! ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡Debemos irnos! ¡Joder! ¿Se marcha encima, macho? ¡Suéltalo! ¿Elena? ¡He dicho que no! ¡Dios mío! ¡Lo siento, padre! Ese ya no era tu padre. Has hecho lo correcto. ¡Elena! ¡Elena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! No podía salir. Ya no era él. ¡Déjame! No. Nos vamos de aquí. Juntos. Tengo que salir de aquí. Hay que salir. Escapa de la casa. A ver, ¿qué hay por aquí? Parece ser que los que son heridos por esas criaturas, que yo los he llamado... ¿Cómo los he llamado? Cavernícolas o algo así. Es una especie de hombres bestias, no sé. A ver, abrir. ¿Qué es eso? Llave de la camioneta.
Dice, examina cada objeto con detalle y encontrarás nuevas pistas. Vale. A ver. Vamos a examinarlo. ¿Eh? ¿Qué es eso que hay ahí? A ver. Interactuar. Ah, el botoncito. Destornillador. A lo mejor esto me vale para forzar. Ahí hay una nota, pero coge el destornillador del llavero si lo necesitas. A lo mejor eso me vale para forzar cerraduras. 500 ley, que es el dinero. ¿Qué más hay aquí? Abrir. Nada. Nada tampoco. Vale. Munición de escopeta. Ahí, perfecto. Muy bien. No, creo que ya no hay nada más, ¿no? ¿Dónde estoy, por cierto? En casa de Luisa. Vale, en esta habitación ya está todo despejado. Aquí hay cosas por coger. A ver. ¿Qué es eso que hay ahí? Fruta. A ver. No, hay algo aquí que me he dejado. ¿Dónde? Tengo que calibrar la sensibilidad. Esto, para la próxima demo no me pasa, chicos. Para la próxima demo no me pasa. Se va muchísimo, con un toquecito de nada. El fuego avanza rápido. Sí, aquí, aquí, rápido. No, no puedo subir. Tengo la llave de la camioneta, ¿no? A ver, por aquí. Ahí, arranca el motor. Llave de la camioneta. Bueno, ya está terminando la demo. De todas formas, no llega la batería. ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. No me digas que vas a abrirte paso por el agujero ese que hay. No cabe la camioneta. Venga, pues dale. A lo loco. Anda, has agotado el tiempo de juego de esta demo. Juega la edición completa para seguir jugando. ¿Hubiéramos pasado por el agujero, chicos? Ahí la pregunta. Bueno, chicos, pues ya tenemos unas primeras impresiones del juego. Me gusta mucho lo que veo. Me encanta el entorno rural donde está desarrollado el juego. Mucho. Me recuerda a una versión un poco diferente de Resident Evil 4. Ya os dije que era una mezcla entre Resident Evil 4 y Resident Evil 7. Me llama mucho el juego. Tengo mucho interés en saber quién es Madre Miranda. Tengo mucho interés en la próxima demo que veamos. Imagino que nos veremos las caras con Lady Dimitrescu o con Heisenberg, que sale aquí. Y bueno, salvo el tema de la sensibilidad al mando, que bueno, esto en ajuste se calibre y tal, me ha sorprendido mucho lo de los gatillos adaptativos, ¿eh? Cuando coges una escopeta, los gatillos se han endurecido mucho. Claro, vosotros eso no lo podéis comprobar, yo lo cuento porque es lo que siento al coger el mando en las manos. Con la pistola, por ejemplo, no era tan duro y directamente con el cuchillo ni se ponen ni se endurecen. Me ha sorprendido mucho el efecto, ¿eh? El tema de los gatillos adaptativos. Bueno, chicos, por mi parte nada más. Juegazo, que tiene pinta de juegazo, pero veremos a ver. Ya sabéis, el próximo domingo tendremos otra demo en el castillo, una semanita. Espero que os haya gustado el ratillo. Ahora, entre diario, pues tendremos esa expansión para Dead Space 2, que os recomiendo que la veáis, que está muy bien, que tiene muy buena pinta y que si os gustan los juegos de terror, bueno, este es ambientado un poco en el espacio, pero yo estoy seguro que también os va a gustar. Lady Dimitrescu es un personaje estupendo, ¿eh? Creo que va a dar mucho juego al tema de la historia de este Resident Evil 8. Esas criaturas, bueno, las he visto un poco grotescas, pero también es verdad que hemos visto dos. Creo que había una más, porque hemos oído que había algún enemigo más. Y no sé, como ya no puedo repetir la jugada, porque solo te deja jugar una vez, pues si no intentaría pues rebuscar un poquito más. Pero esto es lo que ha dado de sí la demo, chicos. Gracias por pasaros, mandaros un saludo y dentro de nada, el 9 de mayo, tendremos Resident Evil 8 en el canal, ¿eh? Muchas expectativas puestas en el juego, sobre todo con el tema de Chris también y incluso hasta el personaje este, el vendedor, cómo enlaza con la historia de Ethan y Mia. Bueno, muchas expectativas, chicos, ya digo. Por mi parte nada más, os mando un saludo, cuidaros mucho, chicos. I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job.